podríamos decir que el teatro aparece cuando las personas empiezan a ser conscientes de lo importante que es la comunicación para las relaciones sociales. Y para lograrlo, utilizan elementos de la escenificación teatral. Imitan algunos animales, mezclan el movimiento, los gestos con la música y la danza, añaden las palabras y utilizan objetos para expresar roles o estados de ánimo. Y a través de todos estos elementos, cuentan historias. Cada día, al despertarnos, cada uno cuenta una historia diferente. Pero entre nosotros, hay algunos que deciden contar estas y otras historias dejando sus huellas en un escenario. Un lugar para nuestro teatro. Huellas en el escenario. Hoy salimos nuevamente a la ruta para encontrarnos con el grupo de teatro Desde el Alma, de Kemukemu, que continúa funcionando en la escuela número 193 de esa localidad. Este ya es el cuarto año de trabajo para el grupo de teatro Desde el Alma, y en pocos días vuelven a los escenarios con una nueva obra, Perdón por la espera, del dramaturgo pampeano Carlos Dittler. Fuimos a presenciar uno de los ensayos de esta comedia que cuenta con 12 personajes interpretados por los integrantes del grupo de teatro de Kemukemu. Ana y Carlos, dos de los actores, nos esperan para contarnos el trabajo que está realizando el grupo Desde el Alma, sus proyectos y también las expectativas para este año. Después volvemos al mismo lugar, acá, Kemukemu, Escuela Juan José Paso, con parte del grupo Desde el Alma, en este caso hoy con Carlos y con Ana. Cuéntenme en qué andan, porque están pronto a estrenar una obra, ¿no? Sí, estamos trabajando en una obra que se llama Perdón por la espera, de Carlos Dittler, y estamos ensayando y tenemos previsto estrenarla para mediados de mayo aproximadamente. Por todo el grupo, somos 12. Mi personaje es Cookie, que vive en la localidad de Loventué y se va de viaje hacia Victorica con una amiga y bueno, ahí bueno, tienen un accidente y después aparecen en un cierto lugar y ahí empiezan a interactuar con el resto de los personajes. Mi personaje es una mujer de unos 40 años, virgen y que tiene ciertos reparos con la sociedad, y la amiga es totalmente lo contrario, es una mujer que vive, que es viuda y que bueno, vive la vida desde otro lugar y de otra manera. Esther está protagonizado por Graciela Garayo. Yo hago el papel de una monja que tiene cambios de personalidad y empiezo a interactuar en la primer parte con Esther y con Cookie. Y bueno, después van apareciendo otros personajes. Mari Saavedra, que interpreta a una prostituta. Después hay dos siamesas, que son Nelly Mayer. Está la azafata, que es Maruca Argüello, Alicia Galini y Nelly Mesa Sarna. Después Omar Loureiro, es el travesti. Marta Portela hace de un hombre depresivo. Y Nelly Rodríguez interpreta a una gitana. La obra la estamos ensayando desde el año pasado. La idea era, bueno, poder avanzar y estrenarla, pero bueno, por cuestiones de que tuvimos que salir de gira con otra obra, la dejamos y retomamos este año cuando
retomamos las clases de teatro, lo primero que hicimos, bueno, fue arrancar con los ensayos de esta obra y bueno, ya tenemos más o menos la fecha, así que estamos a full con eso. Marco de los festejos por el Bicentenario, se va a hacer acá en la escuela donde nosotros tenemos las clases. A mí nadie me va a señalar en la calle con el dedo. En cambio vos... ¿A mí qué? A ver, ¿a mí qué? Que sos brava, Esther, sos brava, eso pasa. Mira, ¿querés que te diga algo? Prefiero ser brava, pero no una estúpida como vos que se quedó para vestir santo. ¿Por qué no me quedé en mi casa, tranquila? Podría estar tomando mate, mirando la novela, pero no, te acompañé y acá estamos, mirá. Ah, gracias, gracias por la parte que me toca. Me hace sentir re culpable, Cookie, re culpable. Es así, Esther, es así. ¿Cuánto hace que estamos acá? Nadie viene, nadie nos dice nada, estamos solas, es oscuro, no sé. Vos que diste una vuelta. No viste a nadie, nadie me dijo nada. Cookie, ya te dije que no vi a nadie. Ya vendrá alguien que nos dé una explicación, qué sé yo. Estoy rezando para que el Señor nos guíe. ¿Que nos guíe a dónde? ¿Me quiere decir a dónde nos va a guiar el Señor? Hace desde hoy a la mañana que estamos acá planificadas y no hay nadie que nos dé una explicación. Eso es una falta de respeto. Eso, muy bien dicho, Esther, muy bien dicho. Somos gente adulta, che. Sí, y como tal debemos ser tratadas. No puede ser. Muy bien. Es una falta de respeto, un atropello a la razón. Eso, muy bien, atropello a la razón. Eso. ¿Podés dejar de decir eso a cada rato como una estúpida? No me maltrates porque me voy, ¿eh? ¿Dónde te vas a ir, infraditada, si vos divino te despegás más? Ay, mirado, señora. Hola. Hola. ¿Y si le preguntamos si saben algo? Hola, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Saben algo? ¿Tienen alguna novedad? No, ninguna. ¿Ustedes? Nada, tampoco. Tampoco. La Pampa. Sí, sí. Argentina, querido. Hay mar en lo ventuero. Ay, pero por supuesto. Hay un mar impresionante rodeado de mar. I'm from Uruguay, but I'm living in Miami. She's from Puerto Rico and she's from Cuba. ¡Ay! ¡Bien! ¡Son yankees! ¿Escuchaste? ¡Son yankees! ¡Ay, qué lindo! La verdad es que yo siempre quise conocer una yankee. Porque llevo sangre de reyes en la palma de la mano. Porque soy de la racita cadena. ¡Y olé! De sumisión y abnegación, de sensatez y sacrificio. ¡Al pedo! Mirá dónde terminaste. Esperamos que la gente venga porque se va a divertir. Es una obra que te hace repensar un poco por ahí en las cosas que uno ha hecho a lo largo de su vida. Por ahí que tienen que ver con en algunos casos, con disfrutar más. En otros, con el tema de las apariencias. Principalmente fue elegida esta obra porque queríamos hacer una obra que tuviese cierta relación con Kemu, Carlos Dietler. Sus padres estuvieron acá en Kemu, dieron clases, fueron maestros en esta escuela también incluso, y bueno, también es un poco hacer un poco un homenaje a él y poder... Esperemos poder contar con tu presencia y que, bueno, venga a vernos el día del estreno. Sabemos que contamos con el apoyo de la gente, pues yo soy de la localidad de Miguel Cané y aviso tal día hacemos una obra igual que acá y la gente te responde, entonces... O sea, para gente grande siempre nos acostumbrábamos a hacer improvisaciones. Esta va a ser la obra que, digamos, está con libreto. Entonces, va a ser algo distinto y la verdad que nos gustaría que venga mucha gente. Que nos sigan acompañando como grupo, que está bueno, que nosotros tenemos ganas de seguir. Que a partir de esto, bueno, sí, se generó un nuevo espacio dentro de la localidad y
que nos sigan acompañando en esta nueva obra que vamos a presentar y que, bueno, por ahí podemos llegar a, también a presentarla en algún otro lugar.